No me sentía seguro en ninguna parte, en la ciudad. Es grandísimo el nivel de migración que se está teniendo, y ya no por razones solamente económicas, sino de el impacto. Este plan lo vamos a aplicar muy pronto. ¿Qué contempla este plan país para los venezolanos emigrantes? La diáspora es la clave de la recuperación de Venezuela. Hoy nosotros podemos garantizar que Luis Abinader será el próximo presidente con más de un 60% en Europa. No te voy a hablar, te voy a cantar. Quiero besar tu rica boca y acariciar tu bello cuerpo, y quiero estar en tu pensamiento. No queríamos salir, pero nos ha tocado por la situación del país. Quien habla es Favinton Cruz, un campesino colombiano solicitante de asilo político en España. Como él, en los últimos 2 años, miles de colombianos han solicitado en este país protección internacional de asilo y refugio por razones humanitarias. Los grupos armados están en todo el país. Viví hace unos meses un atentado. La verdad, no me sentía seguro en ninguna parte, en la ciudad. Duré muchos días que no salía ni a la puerta, porque me parecía que me iban a ver, me parecía que me iban a encontrar. Son colombianos y colombianas víctimas directas del conflicto armado, y estamos intentando darle el mejor asesoramiento para que puedan tramitar su situación. España solo concede 1 de cada 4 asilos políticos solicitados. Solo en 2019, según el Ministerio del Interior, 29.363 colombianos solicitaron asilo en España. Sin embargo, solo 10 obtuvieron respuesta positiva. 5.168 fueron denegados y los 24.000 restantes están pendientes de resolver. He hablado con varias personas que están también solicitando el asilo, y pues hay muchos que están un poco desilusionados porque no han podido, digamos, adjuntar toda la documentación. La psicóloga Enoan Díaz, quien preside la Asociación Pro Inmigrantes Revivir, también reconoce el repunte en las solicitudes de asilo. Hemos notado desde el año pasado, por lo menos desde mi asociación, que es justamente para darle esa primera acogida de acompañamiento y asesoramiento a víctimas, que es grandísimo el nivel de migración que se está teniendo, y ya no por razones solamente económicas, sino el impacto es ya de tipo de desplazamiento forzado, porque la situación en Colombia está apretando con la violencia. La situación es de desbordamiento porque no hay una capacidad de asumir por parte del Estado tantas solicitudes, por eso la mayor parte está viviendo sobre la calle. El Ministerio del Interior de España recibió el año pasado 118.264 solicitudes de asilo, más del doble que en 2018. 40.906 peticiones fueron tramitadas por venezolanos, es decir, un 35% de la totalidad de las solicitudes de asilo presentadas, seguidos por nacionales de Colombia, 29.363. Partimos de una situación en la que la Oficina de Asilo y Refugio, la conocida OAR, no tiene la capacidad necesaria para gestionar las solicitudes que se reciben. La OAR está diseñada para gestionar las tareas propias de cuando se creó en el año 1992, pero no para las necesidades actuales, con un incremento importante de solicitudes y con nuevas tareas que derivan muchas veces de las obligaciones impuestas por la Unión Europea. Muchas veces yo he tenido usuarios en la calle. O sea, he tenido familias que tienes que tocar muchas puertas institucionales para que, oye, mientras se resuelve el expediente de solicitud de protección, alberga a estas personas, porque son familias, hay menores, hay mujeres. Entonces, pues, esas personas, yo estoy contactando con familias, con colombianos y colombianas que están justamente pidiendo esta solicitud, y afortunadamente en este momento está la cosa estable. ¿Hasta cuánto puede durar una situación así? No lo sabemos. Entre 2018 y los primeros meses de 2020, al menos 50.000 colombianos pidieron asilo político en España.
Llama la atención que este incremento de solicitudes de asilo se presenta tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. Para Europa y para muchos países, el acuerdo de paz que se firmó con el grupo de las FARC es para ellos el conflicto se acabó. Pero resulta que al firmar ese acuerdo, una gran mayoría de estas personas no se desmovilizaron y quedaron como las disidencias, y esas disidencias ahora ya no van por una ideología política, sino que van es por control territorial, por drogas. Lo que va de este año van más de 120 asesinatos de líderes sociales. El representante de las víctimas de Colombia en el exterior reconoce que muchos de los demandantes de protección humanitaria son emigrantes por razones económicas que, ante la complejidad de la ley de extranjería en España, intentan regularizar su situación a través del asilo, un derecho reservado a perseguidos políticos, entre otras excepciones. Consideramos nosotros casi el 70-80% son emigrantes económicos, en el cual se están aprovechando de esta ley para darle cabida a buscar una legalización en los próximos 3 años y así acabar el tiempo. Con la entrada de la crisis del coronavirus, la situación para los solicitantes de asilo ha empeorado, no solo porque ya no pueden estar en calles y parques, sino también porque el Ministerio del Interior suspendió la atención al público hasta nuevo aviso. Pues ahora todo se va a quedar detenido porque las entidades oficiales del Estado español no están atendiendo absolutamente nada. Mientras la atención mediática en España continúa centrada en el impacto del coronavirus, solicitantes de asilo como Favington solo esperan una respuesta positiva de su estatus migratorio para poder trabajar y hacer vida normal lejos de cualquier peligro. Que nos apoyen en un trabajo. Nosotros no queremos venir a ser, digamos, una carga más para el Estado español, sino que queremos venir a trabajar y que los asilos, las respuestas de asilo se den pronta, las respuestas se den muy prontas para poder tener un trabajo legal. Esto tiene que acabar, tiene que cambiar y yo tengo muchas expectativas. Cambiar de modelo es un reto que tenemos todos los venezolanos. Gran parte de la sociedad venezolana es partidaria de un cambio político para superar la grave crisis social y económica que atraviesa el país. En este contexto, el presidente interino, Juan Guaidó, trabaja en el Plan País, una macropropuesta para transformar radicalmente Venezuela. El plan, que busca principalmente dejar atrás la miseria y el dolor para dar paso al progreso, el bienestar y la libertad, fue puesto en conocimiento público a nivel nacional e internacional. En Madrid y Valencia se ha presentado el Plan País, la propuesta que tiene el presidente encargado Juan Guaidó para sacar a Venezuela de la situación en la que se encuentra cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro. Me siento muy orgullosa de mi condición de diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Una comisión de diputados que apoya al presidente Guaidó acompañaron la presentación del Plan País en España. Bueno, bien, nosotros estamos muy contentos como diputados venezolanos visitando a nuestros conciudadanos, señalándoles que no solamente sabemos cuál es el problema, protagonista del problema, dónde está el problema, la focalización del problema, sino que venimos a plantearles que hay solución y que hay un plan donde estamos suscribiendo las soluciones a las diferentes áreas que afectan al país. Cambiar ese modelo militarista por el civilista, el centralismo por la descentralización, la corrupción por la transparencia, el caudillismo por la institucionalidad, la impunidad por la justicia, eso tiene que ser parte del reto de los venezolanos para construir y reinventar a Venezuela, y ese es el mensaje. Sería irresponsable pensar en sacar al régimen si no tenemos un plan de país, y el plan de país es la responsabilidad de todos a donde estemos. Cada uno con nuestro poco, con un granito de arena, lograremos la reconstrucción de Venezuela. Es una propuesta de plan país que le abre las puertas a los venezolanos y al mundo entero. Ese es el país que queremos para todos los venezolanos. El coordinador del Plan País a nivel internacional, Darío Ramírez, nos reveló más detalles de dicho plan. Transmitirles que esto no es nada más un problema de coyuntura política o social, sino que aquí hay detrás además un montón de venezolanos que están
no solamente preparados, capacitados, sino dispuestos a poder trabajar para la reconstrucción y poder mostrar esa cara también, que va más allá de la crisis política. Es una gran oportunidad también para los gobiernos, no solamente aquí en España. Hemos tenido la oportunidad también de estar en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en México, y que puedan ver entonces que no es nada más la salida de una dictadura, sino es la vuelta de uno de los principales aliados en muchísimas materias como lo era Venezuela. Sería el plan básico para ejecutar una vez caiga el régimen de Nicolás Maduro. Correcto, sí. Nosotros estamos trabajando para que desde el minuto uno de la caída del régimen ya se empiece a trabajar, porque no hay espacio ante la crisis humanitaria, ante el desastre que ha significado el régimen, no hay espacio para descansar ni siquiera un solo día. Y lo importante de tener ya un plan es que no vamos a pasar tiempo planificando. Ya eso está listo, como fue cuando se reunificó Alemania. Los alemanes, mucho tiempo antes de la reunificación, ya tenían un plan de lo que iban a hacer. Ahora quisiera que me diera pues su impresión de lo que ha sido la concurrencia, tanto de venezolanos como de amigos de la democracia de Venezuela, a estas presentaciones. Bueno, es muy energizante realmente, ¿no? La posibilidad de poder compartir con la diáspora, pero también de la misma manera que lo hemos hecho en Lima, por ejemplo. La gente necesita poder escuchar este tipo de cosas. Siempre la reacción de todo el mundo es qué bendición saber que esto está pasando, qué bueno saber que vamos a poder reconstruirnos el primer día, qué reconfortante ver que ya estamos trabajando en esto. Señor Ramírez, no quiero hacerle una pregunta capciosa ni comprometerlo ni nada por el estilo, pero entiende también que es el deseo de la mayoría de los venezolanos y de todas las personas que quieren que vuelva pronto la democracia o que Venezuela se recupere. Este plan país, ¿cuándo cree usted que se podría empezar a ejecutar? Bueno, fíjate, a mí me encantaría poder decirte qué día va a caer la dictadura. Quisiera yo también saber cuál es el día exacto. Lo que no tengo la más mínima duda es que estamos mucho más cerca de lo que jamás hemos estado. Yo estoy más seguro que nunca que este plan lo vamos a aplicar muy pronto. ¿Qué contempla este plan país para los venezolanos emigrantes? La diáspora es la clave de la recuperación de Venezuela. Son 5 millones, más de 5 millones de venezolanos que están regados por el mundo, muchos de ellos profesionales, que están adquiriendo nuevas experiencias, muchos venezolanos que están aprendiendo a trabajar de otra manera, muchos venezolanos que están entendiendo el valor de pagar la luz, de pagar la gasolina, de pagar la electricidad, cosa que en Venezuela pues no hacemos hace mucho tiempo. Son muchos venezolanos que están generando un nuevo civilismo. Y solamente con ese aporte es inmenso para poder tener la reconstrucción, pero además también por sus capacidades profesionales o técnicas van a ser cruciales. Por eso tenemos el plan de Vuelve a Casa, desde el cual queremos empezar a organizar esto para que también desde el minuto uno podamos tener una vuelta organizada. Señor Ramírez, muy amable y muchos éxitos con el plan país. Gracias a ti por la oportunidad. Sectores políticos y de la sociedad venezolana, muchos de ellos exiliados en España, se mostraron esperanzados en el plan país. Asimismo, líderes políticos de España que actuaron en calidad de invitados. Que el plan país es un instrumento quizá esencial para esa reconstrucción cuando Venezuela sea finalmente libre, que esperamos que sea muy pronto. Bueno, estoy con Alex Ojeda, que es el secretario general del partido político venezolano Primero Justicia. Alex, se está presentando el plan país. ¿Qué esperan de este plan del presidente Juan Guaidó? Bueno, nosotros aquí queremos demostrar de nuevo que la oposición venezolana está absolutamente preparada para iniciar la transformación que necesita Venezuela. Tenemos las ideas, tenemos las personas y tenemos la disposición para hacer que Venezuela vuelva a la senda del desarrollo y vuelva a la senda del futuro. Una palabra para calificar el plan país. El plan país es un sueño. El plan país es algo que vamos a hacer realidad. El plan país es la Venezuela posible, la Venezuela que vamos a tener y que merecemos los venezolanos y que merece el mundo, porque va a ser una plataforma para demostrar cómo entre todos, con unión y esfuerzo, logramos transformar desde la oscuridad a un país, sin lugar a dudas, de esperanza. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Te da esperanza este plan que has escuchado? Claro que me da esperanza simplemente el hecho de levantarme, saber que estoy contribuyendo a algo mejor, saber que ese granito de arena que aportamos cada día para crear cosas maravillosas que mucha gente no ve, porque es difícil estar enfrente, estar delante y dar la cara, pero esto tiene que acabar, tiene que cambiar y yo tengo muchas expectativas, tengo mucha esperanza, saber que tengo mi familia allá, mi padre, mi madre, yo quiero volver a abrazarlo
que ya tengo mucho tiempo sin verlos y abrazarlos, es triste. Pero en mi caso, con 18 años me fui de mi casa, no a todo el mundo le pasa lo mismo. Pero es algo que me da fuerza, me da valor y sé que hay que levantarse y seguir caminando. No, en el camino van a haber muchos tropiezos, pero hay que lograrlo. Bueno, Fernando, te felicito por esa valentía, por ese esfuerzo que estás haciendo y ojalá el futuro sea mejor y que este plan que han presentado hoy aquí en Valencia sea precisamente el plan que necesitas para volver a Venezuela y reencontrarte con tu familia. Eso espero y muchas gracias a ti por permitirme la oportunidad de llevar esto al mundo. Sí, mira, yo creo que es una iniciativa estupenda, fenomenal. ¿En qué sentido? Eso nos va a permitir tener las bases maestras para, una vez que salgamos de la dictadura, tener los elementos necesarios para comenzar a la recuperación del país y enmarcarlo en la senda del progreso y democrático de la nueva generación una vez que salgamos de esta dictadura. Bueno, Wilfrido, muchas gracias. De nada, hermano. A ti. El Plan País tiene como objetivo principal la estabilización de la economía. Asimismo, desarrollar un modelo que promueva el emprendimiento como fuerza social, proteja la propiedad privada y los derechos de los trabajadores, y aplique programas sociales que apoyen directamente a las familias que más lo necesitan sin tener que pasar por un filtro político y ser víctimas de la corrupción. Los venezolanos esperan que la propuesta se haga realidad. Será cuestión de que el presidente interino Juan Guaidó pueda asumir el control pleno del Estado para poner en marcha su propuesta de cambio en Venezuela. Este año República Dominicana tendrá elecciones presidenciales. El 17 de mayo, concretamente, los dominicanos concurrirán a las urnas para elegir presidente. Hemos estado acompañando al PRM, uno de los partidos favoritos para ganar las elecciones, en lo que ha sido el acto de juramentación de campaña en Valencia. Con la presencia de los directivos del Partido Revolucionario Moderno PRM en Europa y España, los integrantes del Comando Valencia juraron su compromiso de impulsar la campaña del partido en la Comunidad Valenciana, donde residen unos 5.000 dominicanos. Queda juramentado el Comando de Campaña de Valencia. La activación del Comando de Valencia hace parte de la tarea que adelanta el PRM en las ciudades de Europa, donde reside un número considerable de dominicanos. Realmente hoy se formaliza con la juramentación del Comando de Campaña, pero es un trabajo de hace años. La juramentación hoy del compañero José Luis Rodríguez Cruzet es un valor de este partido, una reserva política de toda la comunidad y de la colectividad dominicana, y también la presencia del presidente del partido, el hermano Jochi Leger, la parte institucional, y contamos con la presencia de las autoridades federales, las autoridades también de España, la compañera Katia, coordinadora de España, quien realizaron la juramentación para formalizar el trabajo que hemos venido realizando ya hace mucho tiempo. Ahora tenemos la misión de trasladarnos a la demás provincia, a la Comunidad Valenciana, a hacer una réplica de lo que ha acontecido en el día de hoy aquí. En toda la provincia que estamos juramentando, siempre vienen compañeros que han renunciado al partido de poder y de otro partido de oposición. Hoy nosotros podemos garantizar que Luis Abinader será el próximo presidente con más de un 60% en Europa. Directivos y seguidores del PRM se mostraron muy optimistas de cara a las elecciones del 17 de mayo, donde el candidato Luis Abinader aspira a hacerse con la presidencia de la República Dominicana. El partido oficialista el 17 de mayo va a ser desalojado del Palacio Nacional. Y nosotros como candidato a diputado tenemos ese respaldo de manera unitaria en todo lo largo y ancho de Europa, esta circunscripción número 3. ¿Qué representaría este cambio para los dominicanos? Bueno, el cambio significa mucho. El país ha perdido mucho en salud, ha perdido en educación, ha perdido en seguridad ciudadana. Por lo tanto, ¿qué se gana? Se gana la reconstrucción de las instituciones, llevar la democracia. ¿Qué se gana? Se gana en el cambio, en lograr que haya esperanza. El proyecto de Luis Abinader nos va a dar muchas más oportunidades, se está luchando porque tengamos igualdad. Y le invito a que sigamos luchando por el proyecto, que nuestro próximo presidente, Luis Abinader, no nos va a defraudar. Los problemas internos del oficialista PLD, que además ha sumado el descontento social por los fallos técnicos que se presentaron en las elecciones municipales cuando se intentó implementar el voto electrónico,
ha disparado la candidatura del opositor Luis Abinader, quien acudirá a las elecciones por segunda vez tras su participación en 2016. Encantado de ver tantos dominicanos, tantas mujeres, tantos hombres y jóvenes juntos hoy, todos aquí, en respaldo a la candidatura de nuestro próximo presidente de la República, Luis Abinader. Las mujeres somos el número uno que estamos sufriendo las condiciones de pobreza de nuestro país, y por eso debemos de pasar por la urna a ejercer nuestro derecho al voto, para que esto cambie, para que nuestra condición de vida, la de nuestros hijos, la del futuro de nuestro país, cambie. El PRM, que se define como un partido progresista, por primera vez en su corta historia, encabeza encuestas de intención de voto a la presidencia. Por eso sus promotores en España y el resto de Europa intensifican la campaña para conquistar el voto de los dominicanos en el exterior. No soy muy política, que digamos, pero he venido aquí sobre todo porque quiero un cambio en mi país. Quiero más seguridad, quiero sobre todo que la gente que quiere estudiar pueda progresar, o sea, luchar con tanta corrupción que hay actualmente. Más de 73.000 dominicanos estarán habilitados para votar en España y además de elegir presidente, podrán elegir el representante de ultramar, es decir, su diputado. Hablar de Oscar de León es hablar de una de las grandes leyendas de la salsa. Maestro, ¿cómo está en estos momentos su carrera artística? Está en el top, tomando en consideración de que soy uno de los pocos que quedamos, que estoy defendiendo esto a capa y espada con mis ganas de siempre hacer lo mejor para que la gente disfrute y sepa que nuestro género es algo de cuidar. Usted es uno de los artistas que año tras año ha venido sacando trabajo discográfico y hace ya algunos años paró. ¿A qué se debió ese receso? Bueno, porque la mayoría de los colegas tenían el deseo de grabar conmigo y al salir una petición de esa, pues yo no me hago esperar. Lo hicimos con mucho cariño y eso fue por mucho tiempo. Grabé con más de 20 artistas y orquestas. Y estoy pues sumamente complacido de que la vida me haya proporcionado esos momentos. Y seguimos siempre atentos al llamado de cualquier persona que quiera, me refiero a mis colegas, pues que yo inserte mi voz y sea acompañada con la de ellos. Muy bien, ¿cuántos álbumes ha grabado? Yo paso de 70 álbumes. Estoy contentísimo con este trabajo que he hecho a lo largo de 46 años. ¿El más reciente trabajo discográfico? Mi anhelo. Hábleme mi anhelo. Acerca de ese álbum. No te voy a hablar, te voy a cantar. Quiero besar tu rica boca y acariciar tu bello cuerpo y quiero estar en tu pensamiento. Quiero seguir deseando todo eso. Voy a bajarte el firmamento. Si acaso tú me lo pidieras, porque yo estoy enamorado y te daría lo que tú quieras. Es lo más reciente, esa es la parte inicial del tema. Muy bien, muchas gracias. Maestro, recientemente le hicieron un homenaje en Miami. Y hasta declararon un día, el día de Oscar de León. Creo que es de los pocos artistas que tiene el privilegio de que le celebren un día en especial. ¿Cómo se siente con todo este respaldo de parte de quienes le siguen? Bueno, comprometido con todo lo que es Florida, la parte de la península. Estoy sumamente dado a celebrar esto cada año. Vamos a ver si hay personas que puedan ayudarme en esto, porque lo quiero hacer en buena lid, grande, un espectáculo macro, vamos a ver. Hay mucha gente que a veces dentro del mundo de la salsa se preocupa que ya no están grabando como tiene que ser, es decir, la salsa clásica. A usted se le apoda el sonero del mundo. ¿Hay motivos para preocuparnos en el mundo de la salsa? Yo no me preocupo por eso. Porque todo movimiento, cuando revienta a la persona, a la artista, a la gente, talento, que quieran entrar en esto, y vuelve otra vez el género a nutrirse. Dicen que el reggaetón tiene acorralada la salsa. ¿Usted ve algún motivo también para pensar de que es así? No es el reggaetón quien tiene acorralada la salsa. Aunque yo apoyo el trabajo de los reggaetoneros, lo están haciendo bien, están invirtiendo bien, y nosotros tenemos que hacer lo propio que ellos, simplemente. Lo que pasa también es que hay muchos jóvenes que están inmersos en el reggaetón, muchos de ellos que no saben cantar, y el reggaetón les permite ser artistas.
porque lo hacen rapeando, que también es algo difícil de hacerlo. Y por otra parte, los exponentes de nosotros, muchos se han ido y no hemos tenido suplencia. Eso es lo único que está pasando, pero vuelvo y te repito, si yo pego un tema, el Gran Combo pega otro, Rubén Blades vuelve otra vez a la palestra, el Canario, Tito Nieves, los que quedamos, hacemos temas con concepto de hit, vamos a llamar a muchos talentos a inclusive a estos muchachos de reggaetón se van a venir para acá. Muy bien, ya para finalizar, a través de la historia se ha ganado muchos calificativos, el faraón de la salsa, el león de la salsa, el sonero del mundo. El diablo. El diablo de la salsa, ¿cuál le gusta más? No, todo, porque no son cosas que son ni compradas, ni son exigidas, ¿no? Simplemente son creativas por la gente que cree que uno merece ese apelativo o ese seudónimo. Maestro, no queda otra cosa que felicitarlo por esta enorme carrera artística, tremenda trayectoria, y le deseamos todavía muchos años más disfrutando de estos conciertos que nos trae precisamente por acá tan lejos. Felicidades, maestro. Gracias, maestro Jorge. Quiero, los quiero, los quiero, los quiero a rabiar de, y de gratis, no cuesta nada. Chao, Oscar de León. Viviana Vélez es una de las artistas más reconocidas del Caribe colombiano. Actualmente reside en Valencia. Pinta el mar y la fuerza de las olas. El mar como paisaje físico, digamos, ha sido mi paisaje, el paisaje de mi entorno desde la infancia en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano. Y bueno, en ese sentido, pues, mi obra también siempre ha tenido una conexión con lo autobiográfico. La flor, pues, ha estado ligada al culto en casi todas las culturas, al culto y al amor. Y la belleza, por supuesto, lo sensorial, lo expresé como ofrenda por los caídos en todas nuestras guerras y las guerras ajenas. También reflexiona sobre el planeta, entre otros temas relacionados con el mar y el oficio del arte. Desde el año 85 he estado haciendo, de una forma u otra, este horizonte curvo que nos remite al planeta. Es un interés que tengo no solo en la naturaleza, sino pues en la idea de que estamos en un planeta que compartimos todos. Y hay una reflexión también sobre el punto de vista en la pintura, digamos. Y bueno, es eso. Mi obra está trabajada el espacio con varios puntos de vista, que es una herencia, digamos, del cubismo. Esta obra es Sirena de dos colas. Y sí que es un salto y es distinto este cuadro a los otros a nivel pictórico, como el tratamiento del espacio, y es más dibujo que los otros, que son más atmosféricos, digamos, y más pictóricos. Willy Hostos interviene en el arte y la expresión de la calle. A través de desnudos femeninos cuestiona la ambición por la belleza que atrapa a la sociedad actual. En este caso hay una mujer que su cara indica una figura humana. Me preocupaba mucho que algunas amigas que murieron por anorexia, bulimia, tuvieran que buscar ser parecidas a las modelos que representaban la moda. Entonces busqué que el cuerpo femenino fuera también como la representación de un tipo de violencia ejercido por la publicidad y que está afectando a nuestra mujer latinoamericana. Anonymous representa entonces las distintas violencias que en Colombia suceden, pero en Tunja, que es una ciudad calmada, tranquila aparentemente, pero que frente al Estado el ciudadano es invisible. Entonces, para mí estos tres son representativos de una gran escalada de violencia. Y finalmente es plástica. Tiene una intervención larga, primero fotográfica, luego se imprime y sobre la impresión voy trabajando óleo, acrílico, distintas técnicas para concluir la obra.